¡Hey! ¡Hola! Aquí Mr. Resumen. Los guionistas de Money han hecho un excelente trabajo al hacer que la historia sea interesante, al equilibrar el juego de los números con atraer a los espectadores a la emoción del gato y el ratón de la persecución del dinero. Todo encaja, todo tiene sentido, y al final hay un gran giro que te sorprenderá bastante. Spoilers por delante, atención, ten cuidado. La película comienza con un chico llamado Hyun, que recientemente ha comenzado a trabajar en la empresa número uno de Corea del Sur, siendo corredor de bolsas. Uno de los grandes objetivos de trabajar allí es porque quiere hacerse rico rápidamente y hacer muy felices a sus padres. Sus padres son agricultores de frambuesas, por lo que Hyun fue apodado Raspberry por sus superiores en el trabajo. Resulta que este tiene una inteligencia extraordinaria que puede memorizar todos los códigos bursátiles de la bolsa del país. Antes de comenzar la inauguración laboral del día, el presidente motiva a todos los empleados para que ganen a la bolsa y se lleven el mayor beneficio posible. El trabajo de los empleados allí es comprar o vender acciones según las órdenes de los clientes. Cuantas más transacciones realicen, más beneficios obtendrán. Pero por desgracia, el primer día de trabajo, Hyun no obtuvo ningún beneficio. De vez en cuando, Hyun ayuda a sus padres con la jardinería para complementar sus ingresos. Y estando con ellos, recibe la mala noticia de que a su padre le habían diagnosticado un pequeño tumor en el hígado que debía ser extirpado inmediatamente. En otra escena, de vuelta al trabajo, Hyun finalmente consigue su primer cliente. Sin embargo, estaba confundido sobre si comprar o vender sus acciones, porque la información proporcionada no era clara. Finalmente, tras ver la bolsa de valores, decidió comprarla, pero resulta que la decisión que tomó fue errónea. El cliente, enfadado, pidió que se devolviera el dinero inmediatamente. Como resultado, su jefe se enfadó y cortó todas las bonificaciones del equipo de este. Tras 10 meses de trabajo, Hyun sigue sin ser un corredor de bolsas exitoso. Se siente deprimido y como una carga para su equipo, y se emborracha mucho cuando sale con ellos. Uno de sus amigos, llamado Jun, le pide que se tome un descanso y lo lleva a un spa. Este le dice que sienta el masaje, que se relaje para poder liberar sus pensamientos, pero en medio de la conversación, Jun le ofrece seguir la práctica ilegal de utilizar el mercado de valores para obtener grandes y rápidos beneficios. Si quiere unirse, habrá quien le guiará como pasó con él. En su primera hazaña, Jun ganó $800,000 y esto, por supuesto, hizo que Hyun se sintiera muy tentado. Al día siguiente, Hyun se reúne con un hombre llamado Ticket. Este será su guía en su nuevo trabajo ilegal. Sin muchas vueltas, Ticket le explica el proceso de todo y recalca que le darán un cliente falso en su primera transacción. Le da un teléfono exclusivo para recibir instrucciones y le dice que su primer trabajo tendrá un valor de 50 millones, con una comisión para él de $500,000. Ticket solo le da una condición, y es que este no debe decir absolutamente nada de esto. En otra escena, de vuelta en su oficina, Hyun sorprende a su jefe al conseguir un cliente que está a punto de hacer un trato de $50 millones. Con ayuda de Ticket, Hyun completa con éxito su primera misión, pero el vigilante detecta una inusual transacción. De hecho, el director coge inmediatamente el teléfono de Hyun para confirmar que esta transacción era una petición del cliente. Al cabo de unas horas, Hyun consigue sacar con éxito la transacción y todos empezaron a mirar a este con impresión, incluida la más hermosa de la empresa, que empieza a verlo de una forma coqueta. Más tarde, Ticket le pide que abra una cuenta en el extranjero para no ser llamativo. Por su parte, Hyun, con los beneficios, se compró un apartamento y se hizo cargo de la operación de su padre. Además, ahora invita a su novia a disfrutar de una comida especial en un famoso restaurante muy costoso. Estando en el restaurante, Hyun va al baño y allí recibe una advertencia del supervisor financiero llamado Han, al que le suelen apodar perro de casa. Tiempo después, Hyun y Ticket hablan de la amenaza. Parece que Ticket lo ha planeado todo cuidadosamente. Resulta que el falso cliente que registró era un vagabundo para que Han le perdiera la vista, así que no hay pruebas de que Hyun haya hecho algo mal. Además, Han solo lo amenazó en el baño sin pruebas. Días después, en la oficina, la hermosa mujer comenzó a acercarse a Hyun por interés de su éxito. Hyun no podía concentrarse porque estaba perdido en la espléndida vista de las boobies de esta. De hecho, consiguió el número privado de la mujer para llevarla de paseo un día después del trabajo. Momentos después, Ticket le ha dado una nueva misión en la que trabajar. Consiguió un nuevo cliente que antes estaba en manos de su amigo John. La transacción se dio y fue un total éxito, con un valor de $700 millones y Hyun obteniendo un beneficio de 1,2. John, que solía ayudarle en este trabajo ilegal, empieza a odiarle por su éxito. Al instante, Hyun se convierte en una persona muy rica. No mucho tiempo después aparece Han, incluso le pregunta por los ingresos que ha estado obteniendo y también le pregunta por Ticket. Han le muestra unas sospechosas pruebas fotográficas que lo enlazan con él. Después de
eso, Hyun se reúne con Ticket. Este le pide que mantenga la calma y la confianza. También le invita a unas vacaciones en las Bahamas para refrescarse y disfrutar de sus ahorros que ya valen 1,4 millones de dólares. En otra escena, cuando regresa de sus vacaciones, resulta que la fiscalía había hecho una redada en su empresa. Hyun fue citado e interrogado por ellos, pero como no había pruebas concretas de su delito, nuestro protagonista pudo respirar aliviado. Por otro lado, se riega el rumor de una relación extramatrimonial de John. Lo que hace que el director de la empresa entregue todos los clientes de Jun a Hyun. Finalmente, Jun deja la empresa y culpa a Hyun de este incidente. Aparte de eso, también se rumorea que una hermosa mujer de la empresa se acostó con el director de inversiones para beneficiarse de él. Al escuchar esto, Hyun, que se siente con mucha confianza, se acerca a esta, pero como resultado, su novia de años le termina. Sin embargo, Hyun consigue estar con la mujer hermosa de la oficina. Al día siguiente, los agentes de la fiscalía vuelven a interrogar a Hyun. Le dicen que un hombre acaba de suicidarse y que unas horas antes había llamado al teléfono de él. Resulta que aparte de Hyun, también está su compañero de trabajo, Go, involucrado con Ticket. Han amenaza a Hyun por sus acciones ilegales, mientras que, por otro lado, Go, preocupado de que le arresten, hace equipo con Jun para atrapar a Ticket y entregárselo a Han. Un día después, Hyun quiere reunirse con Go en su oficina, pero como no ha concretado una cita, no puede reunirse con él. Debido a esto, Hyun sale del edificio y de repente Go cae muerto desde lo alto. Más tarde, Ticket manda a alguien para poner unas pruebas amenazantes contra Hyun en su oficina. Después de eso, en otra escena, Hyun y su mejor amigo se reúnen. Ahí, este le advierte a Hyun, diciéndole que tenga cuidado, ya que deben haber hombres detrás de él y mujeres interesadas solo por su dinero. Poco después, en una estación, Hyun y Ticket se reúnen para hablar de un nuevo trabajo relacionado con las ventas de vacantes. Este acto ilegal puede hacer caer una empresa en bancarrota. Sin embargo, esta vez, Hyun trata de negar este trabajo, diciendo que la ganancia de él será muy grande a comparación de su comisión. Pero aparentemente, Ticket no lo hace por dinero, sino por afición. Por este trabajo, Ticket le dice a Hyun que recibirá una recompensa de 5 millones de dólares, y al oír eso estuvo de acuerdo y se dispone al plan. En otra escena, en un gimnasio, Han comienza a acercarse a la hermosa mujer de la empresa para que siga seduciendo a Hyun con la intención de averiguar sus actos ilegales. Este se las arregla para convencerla, amenazándola con poner a la luz sus aventuras escandalosas con varios gestores de la empresa. Ya en el trabajo, cuando Hyun comienza su operación de estafa, la bella mujer copia en secreto todos los archivos relacionados con los clientes de este. En ese momento hay tensión en la sala de directores, ya que todos están preocupados por los negocios de Hyun. Sin embargo, el director, que ve las ventajas de esta transacción, pide a Hyun que continúe. Mientras, por otro lado, Jun se convierte en la nueva víctima de Ticket. Al mismo tiempo, afuera del edificio, resulta que Han y su equipo están preparados para atrapar a Hyun. Cuando este se da cuenta, huye rápidamente y es atropellado por una moto. Después de eso, Hyun se pone en contacto con Ticket y se reúnen en el hospital, donde Jun está siendo tratado. Allí se ve el estado de este y Ticket amenaza a Hyun. Le dice que si revela algo a las autoridades, quedará como su amigo o peor. Poco después, Han lleva a cabo la redada y lleva a Hyun a una sala para interrogarlo. También tiene pruebas de todas las transacciones de él en un pendrive y le obliga a hacer un trato, el cual lo lleve a Ticket. Después de eso, Hyun y Ticket se ven. Ticket le propone hacer el último trabajo de 30 millones de dólares. Hyun planea comprar todas las acciones de la empresa de bolsas Woosung a petición de Ticket, pero a últimas instancias se venden las acciones cuando el mercado está a punto de cerrar. Fue entonces cuando dan a conocer que Hyun compró todas las acciones utilizando su dinero personal que guardaba en las Bahamas, con la ayuda de un amigo que conoció allí. Hyun hizo la jugada de esa forma para engañar al supervisor de la inspección. Ticket, al darse cuenta de que Hyun le ha estado jugando sucio, envía a un sicario para matarlo, pero como había muchos oficiales allí, Hyun logra sobrevivir. Al final, Hyun vuelve a encontrarse con Ticket en una estación. Ticket está furioso porque le ha traicionado. Al parecer, Hyun había hecho un trato con Han para capturar a este. Sin embargo, sus intenciones se revelan al máximo cuando Ticket encuentra una grabadora de voz bajo el saco de Hyun. Así que no consiguieron ninguna prueba sobre la participación de Ticket ante actos ilegales, ya que no pudo confesar nada y no pudieron hacer una emboscada. De repente, de la nada, llegó el asesino contratado por Ticket y apuñaló a Hyun.
Inmediatamente el equipo fiscal atrapó al asesino y trató de bloquear a Ticket antes de subir al tren. Pero dado que Han intentó atraparlo sin pruebas, Ticket cree que ha ganado y planea irse. Justo en ese momento suena una grabadora. Este sonido proviene de un herido Hyun, que ha guardado cada conversación y pruebas desde hace 2 años. Gracias a esto, las autoridades no tienen dudas sobre Ticket y le atrapan. Ticket, de forma muy calmada, se entrega ante los oficiales, pero antes de eso advierte a Hyun que se volverán a ver. Hyun proporcionó sus pruebas con el teléfono asignado que le había dado Ticket, y así pudo dar a conocer cada detalle de cada transacción, librándose de todo problema. Por último, en la escena final vemos a un Hyun herido, pero a fin de cuentas, libre. Después de todo, podemos ver cómo a cada problema se le debe agregar un plan B para solucionar, y a su vez podemos ver que el dinero fácil puede traer problemas. ¿Te atreverías a vivir este estilo de vida para ser millonario? Y así termina el peliculón. Suscríbete para ver más videos como este. Activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.